¿Qué tal, gente de Noticias Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estamos en el Parque Estatal Cerro Gordo, aquí en la comunidad de San Cristóbal. Estamos aquí porque nos propusimos el reto a finales de año de 2018, pues subir el cerro y grabar nuestra experiencia aquí. Entonces pues vamos a subir el Cerro Gordo, pero lo vamos a subir en la camioneta. Vamos a sacarle el 4x4 que trae dentro esta camioneta. Entonces pues ahorita les regalamos unas tomas, en la camioneta que vamos a subir, porque en realidad merece eso, porque pues se va a aventar todo el trabajo, ya que estos caminos sí requieren de ella, vaya, porque pues sí son un poco muy difíciles de subir. Entonces pues vamos a ver qué tanto tiempo nos tardamos y les vamos a regalar igual unas cuantas tomas acerca del paisaje que nos va regalando Cerro Gordo conforme vayamos subiendo. Entonces pues comenzamos en este primer video. Igual no se me vayan, porque cuando estemos en la parte de ahí arriba de Cerro Gordo vamos a mandarle saludos a todas las personas que comentaron la publicación, donde le tomamos una foto a Socorrito, en donde estaba ella en la entrada de Ixtlahuaca. Entonces pues vamos y bienvenidos. Esto es Noticias de Mazcalapa. En las cámaras se encuentra mi compañero Marco Rodrigo y Alonso. Yo soy Julio. Bienvenidos. Esto es Noticias de Mazcalapa. Pues ya estamos aquí y estamos con Marquillos. ¿Cómo estás, Marquillos? Bien. Vamos a darle, ¿no? Pero Marquillos, fíjense que ya es el bueno. Él ya ha subido acá. Él subió, ¿sí o no, Marcos? Bueno, sí, ya he subido varias veces. Ahí está. Entonces, Marquillos, pues cuéntanos un poco qué es lo que tenemos al fondo. Bueno, mira, en el fondo tenemos una esfera, parece un balón como el de Pachuca, nada más que en este caso en la parte de adentro son puros controladores. Me parece, la verdad, no me acuerdo mucho de lo que me contaron. Pero todos conocemos
los... ¿Cómo se llama? ¿La base aérea? ¿Cómo se controlan? ¿Cómo se controla el espacio aéreo? Creo que esta bola, en este caso un balón, es para eso. Por eso ven ustedes lo que son varias antenas. De hecho, también hay antenas telefónicas. Sí, ahora sí que es el fuerte de aquí, ¿no? Es lo fuerte de aquí. Es más, incluso cuando veníamos subiendo ves que había muchas. Pero también principalmente es cómo se controlan o cómo se controla el espacio aéreo. No, pues entonces ahí está. O sea, nosotros estamos de espaldas con los controladores de espacio aéreo. Pueden ser los de Santa Lucía o comerciales también. Pero atrás de las cámaras se encuentran lo que es Teotihuacán. San Juan Teotihuacán. También encontramos lo que te digo, está San Martín, San Juan y está Santiaguito. Que normalmente creo que todos lo conocen por los nopales o porque es un pueblo nopalero. Así es, así es. Entonces, pues bueno, ahí ustedes pueden escuchar un poco aquí de Marquillos, que él es el bueno. El árbol. De hecho, también, miren, en este cerro, lo que es Cerro Gordo, hay mucho árbol que normalmente, a lo mejor en Temazcalapa, en las comunidades no vemos. Por ejemplo, bellotas. Hay unas como bolitas, que son como bufas, la verdad. Con las que estaban jugando hace un ratito. Con las que estábamos jugando hace un rato. Hay mucho árbol de eso. También hay mucho lo que es árbol diferente que se ha ido plantando para conservar el Cerro Gordo Limpio. Adelante, adelante. De hecho, en noviembre, creo que es la última semana de noviembre, que es el Día de Cristo Rey, mucha gente sube este cerro, ya sea en bicicletas, que es lo que ven que les venía contando, que no me creían. Sí, es que no le creíamos que subieran en bicicleta porque sí estaba bien difícil el terreno. Difícil. Lo suben mucho en bicicletas, en camionetas, cuatrimotos, en racer, en motos igual, de las 4x4 igual. Y principalmente casi mucha gente lo sube caminando. Sí, es que sí, es un verdadero reto, sinceramente. Pero, ¿estás de acuerdo que la vista vale la pena? Vale la pena, la verdad, subirlo, conocer en la parte de arriba qué es lo que hay. Porque de hecho sabemos que está el cerro, pero no sabemos qué hay. Y de hecho el cerro, pues, ves que por ahí tiene su detrás de, pero ¿por qué se conserva muy verde? Pues eso, investíguelo, por ahí está muy padre también la historia. Pero está muy padre la vista, vale la pena, la verdad. Vaya que sí. Vale. Esperemos que las tomas que estuvimos haciendo en el camino valgan la pena, y más o menos se den una idea de lo que nosotros vimos, compartirles la experiencia, vaya, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces hay que invitar a que visiten Cerro Gordo. Sí, la verdad sí, vale la pena el subir. La cansada, es más, si lo suban a subir, yo les aconsejo que lo suban caminando. Y que haga sol. Y que esté despejado. Y por ejemplo, por lo regular, es raro el día que no está despejado, pero suban un día que más o menos esté despejado para que ustedes vean la vista. Lo único que a lo mejor por ahí estorba un poquito es la contaminación, pero vale la pena la vista. Así es, así es. Entonces, pues vamos a ver qué más encontramos y ahorita regresamos porque tenemos saludos para toda la gente que estuvo muy activa en la página. Entonces, pues ahorita continuamos. Vale, pues vamos a darle. Aquí arriba del Cerro Gordo, donde cuentan con banquitas para convivir con tu familia y tiene parrillas. Aquí te recomendamos que traigas tu carbón y tu comal. En diferente lado está una cancha de fútbol donde puedes disfrutar de un buen partido. Te recomendamos que si tiras basura que te la lleves. Gracias.
te amo. Tres minutos, no fue tanto. Gente de Noticias de Mazcalapa, pues aquí es donde llegamos con este video especial que tenemos para todos ustedes, aquí en el Parque Estatal de Cerro Gordo, en la comunidad de San Cristóbal, Culhuacán. Pues bueno, como ya lo habíamos dicho, pues vamos a mandar saludos a toda la gente que estuvieron activos en el post pasado. Tenemos saludos de este lado para José Luis Espinosa, también para Natalia González, para Ingresia Lucina Sánchez, para Estela Villegas. También tenemos saludos de este lado para AZ Aguilar, para Rosy Bautista, para Diego Juárez, para Abel Aguilar, también para Ángeles Arriaga de Pérez, Dayan García, Alstecar y Melistón Ortega Torres. Pues bueno, estos fueron los saludos para todas las personas que han estado activas con nosotros, y pues de esta manera terminamos este video, esperando que les guste y que la experiencia que les tuvimos a través de la cámara les gusta. En las cámaras se encontró mi compañero Alonso, Rodrigo y Marco. Yo soy Julio, nos despedimos desde esta toma desde el mirador estatal de Cerro Gordo. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima.